Otras 80 personas serán repatriados en un segundo vuelo humanitario que está saliendo hacia Tel Aviv y que llevará a estos 80 a Madrid. Recuerden ustedes que el sábado ya otras 80 personas llegaron repatriadas. El Hércules de la Fuerza Aérea cumplió el sábado la misión humanitaria de realizar el primer puente aéreo entre Madrid y Tel Aviv, en la que evacuó a 80 uruguayos no residentes que se encontraban en zona de guerra, en una tarea que insumió 16 horas de operaciones de continuo. El ministro de Defensa, Javier García, destacó la coordinación que, según dijo, permitió acortar los plazos previstos. Estamos muy contentos, la verdad, y muy felices que haber podido llevar esta misión. Que logró que 80 uruguayos, la mayoría de ellos ustedes lo vieron muy jóvenes, que están en un programa de intercambio, estén sanos y salvos ahora en Madrid y prontos para retornar al Uruguay. Por otra parte, indicó que está todo previsto para que este lunes se concrete el segundo vuelo humanitario. Estamos yendo, volando a una zona de guerra que cambia día a día u hora a hora. Entonces, por más que uno tenga toda la intención, hay cosas que dependen de las circunstancias. Y segundo, estamos gestionando todas las autorizaciones, que la mayoría están conseguidas. La Cancillería nos dirá, el Consulado de España, quiénes son los uruguayos que hay que repatriar, que llevar a Madrid, sacar de Israel. Pero en principio está todo previsto para mañana. Veremos en el correo del día de hoy y mañana poder concretarlo.